¿Ahora? Sí. Vale. Bien, me escucháis mejor ahora. Bueno, pues os decía que bueno, agradecer a José Luis la invitación a estar aquí con vosotros esta tarde dentro del marco de ExpoCamp. Y vamos a hablar, como veis ahí, de estrategia digital para vuestro negocio, para vuestro camping, ¿no? Entiendo que la mayoría de los que estáis aquí tenéis un camping o trabajáis en un camping o en alguna casa rural o apartamentos turísticos, ¿eh? Entiendo. Con lo cual, lo que vamos a hablar, en principio, es común para todos. Bien. Bueno, yo sé que tenéis la agenda bastante cargada, entonces voy a tratar de hacer la ponencia, porque esta ponencia es bastante contenido, y voy a tratar de hacerla lo más amena posible, lo más práctica posible, ¿vale? Y yo en principio, pues yo creo que a ver si para las 6 podemos ya haber terminado, ¿vale? Por supuesto, en cualquier momento comentáis, preguntáis y demás, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, no esperéis al final para preguntar y lo vamos viendo. Vale, bien. Bueno, pues lo primero es este dato, ¿vale? Tenemos que pensar que 42% de usuarios españoles no pasamos más de 60 minutos sin consultar mensajes en el móvil, ¿vale? Y nos conectamos de media un mínimo de 150 veces al día. Aquellos que tengáis un dispositivo iOS, un iPhone, ya os viene al final del día cuántas veces os habéis conectado y bueno, probablemente os sentáis identificados con ese dato, ¿no? En algunos casos más, ¿no? Sobre todo desde que tenemos una aplicación que se llama WhatsApp o Telegram en nuestros móviles y estamos constantemente con el pi, 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 ¿eh? Entonces, vivimos en Internet, ya no accedemos a Internet. Con lo cual, eso es algo que tenemos que tener en cuenta de nuestros negocios, de nuestros potenciales clientes y clientes que viven en Internet, y eso tenemos que aprovecharlo, ¿vale? ¿Y ese nuevo cliente digital cómo es? ¿Cómo es? ¿En dónde está? ¿Qué es lo que busca? Y si estamos preparados para llegar a él o llegar a ella, ¿vale? Hemos pasado de una orientación al producto a una orientación al cliente, con una figura, un término que se llama prosumidor, ¿vale? Esa figura del prosumidor es una persona que lo busca todo, que está muy informado, que cuando va a un sitio ya tiene muchísima información de ese sitio. Cuando va a comprar un producto a una tienda, muchas veces sabe más incluso que el comercial que está trabajando en esa tienda, porque hay tantísima información en Internet que esa figura del prosumidor, pues una figura proactiva, lo busca todo en Google, está informado, ¿vale? Entonces, y hay un término en marketing digital que se llama infoxicación, es decir, que a veces que hay demasiada información en la red y que es difícil que nuestro mensaje llegue de una forma clara y concisa a nuestro target, a nuestro público objetivo. Entonces, esa figura del prosumidor que lo busca todo, que es proactivo, que está empoderado en redes, que le gusta opinar, que le gusta compartir, es algo con lo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo es ese nuevo cliente? Pues le gusta la comunicación efectiva, le pregunta todo a Google, le gusta la información personalizada y que le aporte un valor, y sobre todo también le gusta entretenerse y aprender, ¿vale? Puede ser tu mejor aliado para aumentar tus ventas. Nada mejor que un cliente fiel, que es el mejor comercial de tu empresa, o puede tocarte las narices en determinados momentos en los que ha habido alguna situación compleja o complicada, tengas culpa o no tengas culpa, pero ahora mismo, pues lógicamente cualquier persona que tiene acceso a redes sociales o a Internet, pues puede afectar de alguna manera la reputación de tu marca. De eso hablaremos luego. Bien. Entonces, el mundo ha cambiado y lógicamente tu marketing también debe cambiar, ¿no? Ya no vas a ir a buscar más clientes, sino que ellos te van a encontrar a ti. Atraer frente a interrumpir. Y de eso va un concepto que se llama inbound marketing. No sé si alguna vez habéis oído hablar de inbound marketing, que es marketing de atracción. Bien, esa gráfica que veis ahí, hay un cliente potencial que está en el medio. Ese es un cliente que está buscando un camping en Asturias, pero todavía no sabe a dónde va a ir. Lo primero, ese cliente es un extraño, ¿vale? Ni nos conoce a nosotros, ni nosotros conocemos a él o a ella. ¿Cuál es la primera etapa que tiene que cumplir? Pues que se convierta en visitante, que haya una captación, ¿vale? Bien, una vez que es visitante, lo siguiente es conversión, es decir, generar un lead. Un lead es cualquier persona que se ha contactado con nosotros a través de nuestras redes, a través de nuestra página web, y nos ha dejado algún mensaje o aún nos ha pedido si tenemos disponibilidad, nos ha pedido presupuesto, etc. ¿Vale? Luego, ese lead transformarlo en venta, es decir, que se genere una venta y que se convierta en cliente.
Y una vez que se convierte en cliente, fidelizarlo y que hable bien de nosotros, que sea un prescriptor de nuestro camping. Bien, ¿qué tiene que pasar para que ese extraño llegue a ser un visitante? ¿Qué tiene que pasar en esa primera fase? Bueno, lo que tiene que pasar es que llega a nuestra web. ¿Vale? Llega a nuestra web o llega a nuestras redes sociales. Alguien que está buscando un camping y que llega a nuestra red y de repente esté en nuestra web. O esté en nuestras redes sociales o esté en nuestros perfiles de las OTAs en caso de que tengamos presencia en Booking o en Expedia o en TripAdvisor o alguna de estas. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese cliente potencial también es un cliente potencial de nuestra competencia. Y puede acabar en nuestro camping o no. Puede acabar en el camping de la competencia. Y ese cliente potencial, hay veces que tiene claro a dónde quiere ir y otra vez es que no. Es decir, bueno, yo voy de camping a Asturias, pero no tengo claro si voy a ir a Occidente o voy a ir a Oriente. O voy a ir a un camping interior o voy a ir a un camping de playa. Hay veces que sí. Dicen, yo voy a ir a Oriente. Incluso dicen, bueno, yo voy a ir a Llanes. O voy a ir a Riba de Sella o al revés. O van a ir a Valdés o al Franco o a la zona de Tapia. Pero no saben qué camping. Entonces nosotros tenemos que, con todas las herramientas que tenemos y nuestros canales, tenemos que tratar por todos los medios de que ese cliente potencial que está buscando un camping para alojarse y que no nos conoce, llegue a nuestra página web y, por supuesto, al final acabe siendo cliente y acabe reservando. Y todo eso hay que medirlo. Hay que medirlo, tenemos herramientas para medirlo, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web, con una herramienta gratuita tan importante como Google Analytics, que hablaremos luego de ella. Y tenemos que medir todo lo que está pasando, porque si no medimos lo que está pasando, no sabemos si tenemos que cambiar alguna cosa. Entonces, la página web tiene que ser el centro de nuestra estrategia digital, siempre. Y tenemos que llevar tráfico, porque da igual que tengamos una web muy bonita, pero si no llevamos tráfico a la web, pues no nos va a valer de nada. ¿Cómo podemos llevar tráfico a la web? A través de distintos canales y herramientas. El primero es el email marketing, con una herramienta mail marketing. Además, lo bueno es que hay muchísimas herramientas y muchas son gratuitas. Algunas tienen versión freemium, es decir, una versión gratuita, y que si quiero hacer alguna cosa más complicada o un poco más avanzada, entonces ya entro en la versión de pago. Pero lo bueno que todas estas herramientas que vamos a ver hoy y otras muchas son gratuitas, hay una versión gratuita. Pues email marketing, tenemos una base de datos de clientes o de gente que ha estado en nuestro camping por comunidades autónomas, por edad, por estancia, por número de personas con la que ha venido, y ahí podemos trabajar estrategias de emailing. ¿Bien? Luego, a nivel de SEO, es decir, llevarse bien con Google. SEO es llevarse bien con Google. Que Google diga que realmente eres lo que tú eres. Que, ¿vale? Publicidad online, campañas en Google. El blog, que es una parte fundamental de nuestra estrategia digital, luego hablaremos de ello. Publicidad convencional, porque aunque lógicamente la publicidad convencional funciona, no quiere decir que dejemos de hacer publicidad convencional porque estemos haciendo publi online. Y las redes sociales, que es importante también aprovechar todo el potencial que tenemos y sobre todo ese poder de segmentación que nos ofrecen las redes y llegar a ese público que a nosotros nos interesa. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, ahí tenéis una valla. Esto fue una campaña que hicimos hace años, yo creo que más de 10 años, para McDonald's. No sé si alguno se acuerda. ¿Os acordáis de esta campaña? Había vallas por las autopistas, ¿no? Bueno, pues esto se hizo para McDonald's y cuando la mandamos a Madrid, decían, ¿Fame? ¿Cómo que Fame? Fame no lo entendían, ¿no? Fame. ¿Por qué habláis en inglés? Y digo, no, estoy fame. No es fame, es fame. ¿Y qué es fame? Decían en Madrid. Bueno, pues lo explicamos lo que era fame, ¿no? Y decían, no, esta campaña no puede salir, además la hamburguesa está tocando el suelo y además no puedes mostrar un producto nuestro fuera del packaging. Y bueno, al final se aprobó. La franquiciada aquí dijo, oye, esto la voy a pagar yo, así que dale. Esa campaña sabemos que fue muy viral, pero no hubo manera de medirla. No pudimos saber cuánta gente la vio, cuántos impactos recibió, cuánta gente visualizó, cuánta gente compartió. Si hubiéramos hecho esta campaña ahora mismo, en todas las redes sociales, con todos los vídeos, podríamos haber medido exactamente el impacto y sería exponencial. Con lo cual, es un ejemplo de que el marketing online es algo fundamental para nuestro negocio. Bien. Dentro de ese contexto y esa estrategia que os acabo de plantear de que ese cliente potencial, ese extraño, llegue
y no se encuentre, vamos a trabajar con una serie de elementos. El primero es la marca. La marca es uno de los activos más importantes de vuestra empresa. Es algo intangible, pero es lo que vosotros sois, vuestra marca. Una cosa es la identidad de marca, lo que realmente eres, lo que es tu camping, y otra cosa es cómo te ven. Eso es la imagen de marca. La percepción de los clientes. Y ahí es donde se trabaja. En el marketing se trabaja en la percepción de los clientes, la percepción que tienen de ti. Si yo os pregunto, oye, ¿cómo es tu camping? Y tú me dirás, bueno, pues mira, es un camping con unas instalaciones muy buenas, está remodelado, está a una distancia, está fenomenal, estamos cerca de la montaña o estamos a 200 metros de la playa, tiene piscina, está fenomenal para ir con... Bien. ¿Y esa es la imagen que tiene la gente de tu camping? ¿O no? Es decir, ¿estamos contentos con la imagen de marca que tienen de nosotros? Entonces, la percepción es lo que Google y tus clientes dicen que eres. Por eso es muy importante, cuando yo pregunto si tu identidad de marca está alineada con tu imagen de marca, es muy importante que tengamos en cuenta qué queremos transmitir y qué mensajes. Mirad, este es un ejemplo de un camping. Perdona, ¿puedes poner el vídeo? ¿Vale? Este es un camping que está en la Costa del Sol. En este caso abren todo el año y la mayoría de los turistas son extranjeros. ¿Vale? Bueno, pues mirad, ahí salen, hay un vídeo y yo sin ver absolutamente nada ya estoy viendo pues que bueno, están los bungalows, hay unas tirolinas, veo gente divirtiéndose, veo niños jugando al vóley, es un dron, veo la distancia que está de la playa, que está muy cerquita, una puesta de sol, una pareja paseando que está en el camping, que están mirando la playa, las olas, ¿vale? Dando un paseo tranquilamente después de comer. ¿Vale? Va a empezar otra vez el vídeo. ¿Vale? Está enseñando el camping y veo una familia ahí, unos niños divirtiéndose, una pareja ahí en donde el bungalow desayunando, un zumo, una familia comiendo en la mesa con los amigos, divirtiéndose, unos niños patinando, una piscina. Es decir, no he leído una sola palabra de esa página web, pero me está transmitiendo mucho. Me está contando muchas cosas. Me está vendiendo experiencias. Me está hablando, no me está vendiendo bungalows ni espacios para la caravana. Me está vendiendo lo que la gente va a experimentar en ese camping y todo lo que puede hacer. Pueden hacer alquilar una canoa, pueden comer tranquilamente. Es decir, ya no hablamos de vender, no, es que tengo un bungalow que está muy bien, que tiene X metros cuadrados, que tiene una terracita, no. Vendemos experiencias y de eso va nuestra marca. ¿Vale? Es decir, fijaros cómo el enfoque de este camping es vender emociones, vender experiencias. ¿Vale? Otro camping que está al lado, que yo no lo conozco, esta es su web. Igual este camping es mejor que el otro, ¿eh? Puede ser que tenga mejores instalaciones, yo no sé si lo conocéis o no. ¿Vale? Pero desde luego, esta es la imagen de marca que está transmitiendo. Y probablemente no tenga nada que ver con su identidad de marca, probablemente no tenga que ver con el camping que realmente es, que igual no tiene nada que envidiar al otro, y están a menos de 2 o 3 kilómetros. Pero esto afecta directamente a nuestra imagen de marca. Esto afecta cómo nos ve la gente. Y cuando un extraño que está buscando un camping en la Costa del Sol y ve estas dos webs, probablemente acabe en el primer camping. Para que veamos lo importante que es tener alineada nuestra identidad de marca con nuestra imagen de marca. Ese es importante, es el primer concepto que quiero trasladaros. Identidad de marca, lo que realmente somos, imagen de marca, cómo nos ven. El posicionamiento SEO, bueno, pues el SEO, SEO turístico, pues podemos hacer SEO trabajando en nuestra ubicación, en donde estamos, asociándolo a la marca turística en la que estamos. Si nuestra, por ejemplo, nuestro camping está cerca de la Ría de Eo, pues ahí hay una marca turística con la que trabajar. Está cerca de la playa de Rodiles o el Puntal o Villa Viciosa también. Lógicamente, Llanes, Ribera de Sella son destinos con una marca turística muy fuerte, o Arriondas o Cangas de Onís, y podemos trabajar el SEO asociado a esa marca turística, ¿no? Diferenciarnos, ¿en qué nos diferenciamos de otros campings, ¿no? Tratar de también desarrollar el contenido en nuestra web y en nuestras redes, también la marca y también el destino, ¿no? Entonces son todos factores que nos pueden ayudar a la hora de posicionarnos y de que ese extraño que está buscando un camping acabe en nuestra web.
La pregunta es, ¿estás satisfecho con, o satisfecha con tu visibilidad actual cuando alguien busca en Google un camping en tu concejo o en tu ciudad o en tu pueblo? ¿Cómo de fácil se lo pones a un cliente para que te encuentre online o a un potencial cliente, ¿no? ¿Apareces en las búsquedas en Google cuando alguien busca un camping en Castropol o en Luarca o en Carabia? Vale, pero ¿en qué página apareces? Bueno, porque no es lo mismo aparecer en la página 5, como este camping, Camping Bungalows en Llanes, Playa de Tronzo, porque ¿quién llega a la página 5 de Google? Nadie, ¿no? Normalmente buscamos en la primera página y a partir de la segunda ya no vamos, ¿no? Hay un dicho en SEO, hay un dicho en SEO que dice que el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de Google. Es un poco cruel, pero bueno, es bastante tal. Claro, apareces, bien, pero estás en la página 5. Probablemente nadie ha llegado hasta allí, ¿vale? Claro, no es lo mismo que aparecer en el snack pack de Google. Cuando alguien hace una búsqueda y estoy hablando de campings en Asturias y me aparecen 3 el snack pack de Google, ¿vale? En este caso, Camping Riva de Sella, Camping Playa de la Franca y Camping Playa de Taurán. Cuando alguien hace una búsqueda, Camping Asturias, estos son los 3 campings que aparecen. Aparecer en el snack pack de Google implica muchísimo tráfico para tu página web. Claro, y dirás, bueno, ¿y cómo se aparece ahí? Bueno, porque hay un trabajo de SEO detrás. Os daré algunas pautas para ello, ¿vale? Pero claro, si alguien mete ya camping Cudillero o camping Gozón o camping Carreño, pues probablemente ahí tengáis más posibilidades de salir en el snack pack, porque hay menos competencia que si ponemos simplemente camping Asturias, ¿vale? Pero aparecer en el snack pack es muy importante. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es lo que se llama el NAP, Name, Address and Phone. Es decir, que pongáis en vuestra ficha de Google My Business, que es una herramienta importantísima y gratuita que nos está brindando Google y que muchas veces tenemos desaprovechada. Entonces es muy importante que optimicéis vuestra presencia en esa ficha, que pongáis toda la información posible, que pongáis productos, que pongáis servicios, que subáis muchísimas fotos, y va a ser uno de los factores que os van a ayudar, aparte de las reseñas, a aparecer ahí en primeras posiciones. Entonces poner el nombre siempre, la dirección y el teléfono, que sea exactamente igual que la que tenéis en la página web. Es decir, si en la página web tenéis carretera de, pues que en el perfil de Google My Business no ponga CT punto, que ponga carretera de, hasta ese nivel de detalle. Bien, luego lógicamente hay herramientas para trabajar nuestro posicionamiento SEO. Esta que os traigo es una herramienta de pago, pero es una herramienta muy buena, que se llama SEMrush. Para que veáis, por ejemplo, esto es una captura de pantalla de un camping en las Rías Baixas, que se llama Camping Parsarinas, no sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis? Bien, bueno, pues aquí lo que me dice es el tráfico que tiene. Esto es público, es decir, esta información, el momento que accedes a esta herramienta, pues me dice que tiene 2.800 visitas al mes a su página web. ¿Y cuáles son las palabras clave que tiene posicionadas? Lógicamente, en el tiempo, es decir, ¿cuántas palabras clave tiene en el top 3? Es decir, cuando alguien busca que aparezcan las 3 primeras posiciones, que es muy difícil, principalmente tus top 3 suele ser tu nombre del camping. ¿Cuántas tiene de la página de la posición 4 a la 10, es decir, en la primera página de Google? Y el resto, ¿cuántas tiene entre la 20 y la 30, en la 40 a la 50, de la 50 a la 100? Y luego también una comparativa con otros campings. Es decir, yo aquí busqué y puse varios campings que están muy cerquita de ese. Y me está diciendo que el camping Baltar tiene 3.800 visitas al mes, el camping Mia Praia tiene 1.000 visitas, camping Glo 21, 2.300 y camping Moreiras, 2.500. ¿Vale? Y a la derecha me está diciendo cuántas palabras clave tiene posicionadas ese camping. Entonces, claro, es muy importante para que veáis vosotros en qué punto estáis. Comparaos con los campings de vuestro concejo o los campings de vuestra zona, porque no solamente es compararos con vuestro concejo, sino también meter ahí campings de occidente o campings de interior o campings de oriente, ¿vale? Entonces, aquí me está diciendo cuántas palabras clave tienen posicionadas. Fíjate, pues el último camping tiene 984 palabras posicionadas en Google. Y el que menos tiene son 87. Y diréis, oye Jesús, ¿y cómo se posiciona? ¿Cómo tienen tantas palabras? Pues hincando el codo y escribiendo contenido en el blog. El blog es una herramienta importantísima para captar tráfico para vuestra web. Si vuestra web no se actualiza
Google te va a penalizar, porque entiende que ahí no hay contenido y, sobre todo, uno de los factores que afectan al SEO, hay más de 200 factores que afectan al SEO, pero uno de ellos es el tiempo medio de la visita a tu página. Si la gente entra en tu web y se va porque no hay información útil, Google toma nota. Esta página no es relevante porque la gente entra y se va. Pues son cosas que tenemos que tener en cuenta. Que el posicionamiento está directamente relacionado, aparte de con muchas cosas en el tema de la web, SEO técnico, SEO semántico, pero sobre todo con el contenido. Entonces, esta herramienta nos va a permitir saber cuál es el número de visitas que tenemos nosotros y nuestra competencia, cuántas palabras clave, y pues aquí nos está diciendo que de cada 100 visitas que hay en los campings de esa zona, 30 van a Baltar, 21 van a Moreiras, 22 van a tal. Entonces, esta herramienta, y os digo, os puede dar información muy útil sobre vuestra competencia directa. Y ahí veis un poco la distribución de las posiciones de los campings en función del tráfico que tienen y la superposición de palabras clave. Esa gráfica que veis abajo, marrón grande, que tiene 800 y pico, pues será el camping que tenía más palabras. Y las que veis que están son las que tienen todos en común. Pero luego ya entramos a ver el listado, es decir, qué palabras clave tengo yo y no tienen los otros campings y viceversa, con lo cual nos va a permitir, pues en este caso, tienen campings en el norte de España, camping playa España, camping en Asturias con piscina, pues mira, este aparece en la posición número 4. Es una palabra clave muy buena para que algún extraño que está buscando un camping con piscina aparezcas ahí, lógicamente, camping en Asturias con piscina. No todo el mundo que tiene piscina en su camping aparece en la primera página de Google. Camping Asturias Playa, camping Bungalows Asturias, mejores campings de Asturias, camping con niños. Vale, entonces, eso te vale para analizar cuáles son las palabras clave que tú tienes posicionadas y cuáles tiene tu competencia y tú no. ¿Qué tienes que hacer? Oye, pues mi competencia tiene esta palabra clave y para mí es importante aparecer ahí, empezar a generar contenido con esa palabra clave. Empezar a escribir. ¿Vale? Si ahí dice camping con niños en Ribadesella, pues ya sé lo que tengo que hacer. Escribir una entrada. ¿Qué hacer con niños en Ribadesella? ¿Vale? ¿O qué hacer en Luarca cuando llueve? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues son las que nos van a dar tráfico directamente luego a la web en las visitas. ¿Vale? Luego, otra herramienta como Google Ads, también gratuita. Sí, dime. SEMrush. SEMRUSH, es de pago. ¿Vale? Google Ads, esta es gratuita. Lógicamente, si hacéis esta es una herramienta para hacer anuncios en Google, que cuando alguien hace una búsqueda, aparece un anuncio de tu camping. Bien, ahí estás compitiendo con Booking, con Expedia, yo no es donde metería mi dinero en hacer una campaña en SEM. Bueno, te puede funcionar, pero yo creo que te funcionaría más el social media, ¿no? Y aquí tienes una cosa que se llama el planificador de palabras clave y te va a dar, tú metes una palabra clave y te va a dar ideas de lo que la gente busca. ¿Vale? Yo puse Camping Asturias y ya me salió Camping Llanes, Bungalows Asturias, Camping Asturias Playa, Camping La Paz, Camping Asturias Bungaló, Camping en Llanes, Camping Arriondas, Camping en Ribadesella. Es decir, son las palabras que Google me está diciendo que tienen más búsquedas. ¿Bien? Entonces, esto es importante también. Esto es una herramienta, es gratuita dentro de Google Ads, el planificador de palabras clave. Esto es Google Trends. ¿Vale? Siempre estamos en Google, gratuito, y Trends son las búsquedas. Entonces, aquí metí tres búsquedas. Camping Galicia, Camping Asturias, Camping Cantabria. Y me está diciendo que en los últimos 12 meses, porque aquí puedes hacer hasta 15 años de búsquedas, ¿vale? 15 años, un periodo concreto, pues los últimos 12 meses, claro, fijaros, en verano, que lógicamente es cuando suben, aquí entre junio y septiembre es cuando hay esos picos, que es cuando hace la gente más búsqueda, pero bueno, podemos estar contentos porque estamos por encima. Camping Asturias se busca más que Camping Galicia y que Camping Cantabria. No nos olvidemos que Galicia son 4 provincias, nosotros somos una. Con lo cual, bueno, es algo para sacar pecho, ¿no? Que tenemos más búsquedas en Google, Camping Asturias, que Galicia o Cantabria. Pero también esta herramienta nos dice desde dónde se hacen esas búsquedas. Con lo cual, yo sé que cuando pongo Camping Asturias, se hacen sobre todo desde Asturias, desde Cantabria, desde País Vasco, Castilla, León y Galicia.
Y luego Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Yo no sé si esto corresponde a vuestro perfil de clientes. En algunos me diréis, pues sí, más o menos, mi perfil de clientes está relacionado con eso, o no. Eso ya me imagino que cada uno, cada caso es distinto, ¿vale? Pero que sepáis que esta herramienta, porque si yo luego quiero hacer una segmentación, una campaña en Facebook o en Instagram y quiero que se vea solamente en País Vasco o solamente en León o solamente en Salamanca o en Galicia. Y eso te va a ayudar esta herramienta a decir. Bien. Tu página web. Una vez que llega a tu página web un cliente, ¿cómo se lo pones de fácil para que reserve directamente? La página web tiene que ser una herramienta de vender, ¿vale? Lo primero, ¿está optimizada para móviles? Que esté optimizada para móviles no quiere decir que se vea desde el móvil. Es que si no se ve desde móvil, Google directamente te va a penalizar muchísimo en posicionamiento. Pero que esté optimizada para su uso, que sea fácil complementar un formulario, que sea fácil contactar contigo, que sea fácil leer, que sea fácil ver un vídeo, ¿vale? Si tienes un motor de reservas y si está visible, porque yo me encuentro muchos casos de páginas que tienen un motor de reservas y está escondido, no lo encuentras. ¿Vale? O no está en la home. Tiene que estar siempre al principio, en la home. Como vimos antes, esta de Cabo Pino, lo primero. Entras y directamente, entrada, salida, número de personas y consultar disponibilidad. ¿Es sencillo realizar una reserva desde el móvil? Importante, velocidad de carga de la página. ¿Vale? En este caso, que por ejemplo tenéis, es una página, un camping que está, se llama Raso, ¿vale? Si se conocéis, Raso Camping, creo que está en Cantabria. Y bueno, pues en este caso tiene una optimización de velocidad bastante buena. Si no, lo mismo, penalización en SEO, ¿vale? Ahí tienes una herramienta que se llama Google Page Speed, gratuita, que te permite, metes tu dominio y automáticamente te lo hace. La mayoría de los casos, los problemas vienen por el tamaño de las imágenes, que tenéis imágenes que pesan muchísimo. Tratar de no subir nunca fotos que pesen más de 400K, y si tenéis una foto más grande, directamente la bajéis la resolución. O si tenéis una web en WordPress, podéis instalar plugins que automáticamente te van a bajar el peso de la imagen. Entonces es importante, os digo, el hecho de esto, mirar la velocidad de la página con esa página Google Page Speed, y también que esté optimizada para móviles. Google tiene otra página que se llama Mobile Friendly, que metes el dominio y te va a dar el resultado. Luego, incluyes una etiqueta, un icono de mejor precio garantizado en la página, ¿vale? Llamadas a la acción. Es muy importante meter llamadas a la acción. Reserva ya. Pídenos presupuesto. Reserva ya tu estancia, ¿vale? Aparecen reseñas de clientes en la home, porque eso es importante, sobre todo cuando alguien es un extraño que no te conoce. El hecho de que vea reseñas de otras personas en tu página es importante. Lo mismo, si tenéis un WordPress, hay plugins automáticamente que te coge todas las reseñas que tengas en Google My Business y te las va a poner directamente ahí en la home. Yo creo que eso es importante para alguien que no conoce tu camping, el hecho de leer reseñas positivas. Lógicamente, te pone las buenas, no te pone las malas. Y también la pregunta es, si tu web está más orientada a informar o a vender. ¿Vale? Informar es necesario, pero si no trabajamos en la conversión, la venta se producirá en Booking, en TripAdvisor, etcétera. Y eso sabes lo que implica para el margen. Es verdad que en el sector del camping no son plataformas que se usen mucho. ¿Vale? Hay algunos. Algunos tenéis presencia en Booking, en TripAdvisor o en Expedia. ¿Vale? Otros no. ¿Vale? Ahora os hablaré de por qué es importante tener presencia en estas plataformas. ¿Vale? Lógicamente, pero en el sector, aparte que no es el camping, todo lo que es turismo rural, esto es muy importante porque la gente, si no, directamente reserva en las OTAs, ¿vale? Y te va a llevar un 15 a un 18% del margen de la reserva. Entonces es importante que haya una información, que informes y que trabajes en la conversión, es decir, que se produzca una venta. Lo que se llama el Conversion Rate Optimization, es decir, el CRO, optimización del ratio de conversión. Entonces, por ejemplo, mirar esta web, es una web que directamente abres, es un camping en Cantabria, y ya directamente te sale. Te mereces un descanso, abrimos el 18 de marzo. Número reservar, número de fecha, entrada, salida, personas, buscar. Y a continuación te dice, regalo una escapada por el Día del Padre. Esto es una web muy orientada a venta, porque lo primero que me encuentro cuando entro en la página es un motor de reservas integrado, lo primero que veo, y además me está haciendo una llamada a la acción y me está diciendo que tengo una oferta
para el día del padre, porque ya va a estar abierto el camping. Y además tenemos un chat integrado, es decir, que yo en cualquier momento puedo pedir y decir y voy a escribir. ¿Eh? Y os va a llegar a vuestro WhatsApp y vais a poder reservar. Esto es un ejemplo de una web que está orientada a conversión, a generar reservas directas en la página web. Esto es lo contrario. Es un formulario de contacto. Esta web está bien de diseño, pero hay un botón que dice reservar y te abre un formulario y escríbenos. Este es un camping en Santander que se llama Virgen del Mar. Una web bonita, buen diseño, pero no convierte. Tienes que rellenar un formulario para que la gente te pida una disponibilidad y dirás tú, bueno, vale, pues que lo haga. Ya, el problema es que el cliente va a lo más práctico. El cliente va a lo más práctico, para él o para ella. ¿Qué hace? Buscar campings en Asturias. Busco la semana, marco la fecha, ahí estoy en Booking. Ahí ya me sale uno. Cambio en Playa Sauces, Riva de Sella. Expedia. Aquí me salen La Murabela, Buenavista en Perlora, Entre Playas y Las Gaviotas. Curiosamente, me está diciendo que no hay disponibilidad. ¿Por qué? Porque probablemente esté conectado. ¿Alguno de vosotros estáis aquí, de estos campings? ¿Sí? ¿Tenéis conectado al Channel Manager y lo tenéis mal? Perfecto, bien. Pero me gusta que estéis presentes en las OTAs y os voy a explicar por qué es importante estar en estas plataformas. Independientemente de que luego vosotros decidáis qué disponibilidad dais. Porque hay momentos del año en que dices tú, bueno, yo tengo el camping abierto, pero tengo una capacidad de reservas baja y me voy a apoyar en estas porque me interesa, aunque se lleve una comisión y tal. ¿Que no las necesitas porque tienes el camping y tal? Pues perfecto, se cierra la disponibilidad y está. TripAdvisor. ¿Vale? Es decir, esto que veis que hay campings que están utilizando estas plataformas. Bien, hablaré luego del tema de las plataformas. Analítica web. Es importante, también os pregunto, ¿mides lo que pasa en tu web? ¿Sabes de dónde te viene el tráfico? ¿De qué ciudades? ¿De qué comunidades autónomas? ¿Cuál es la duración media? ¿La gente está un minuto o está tres o está cuatro? ¿Cuáles son las páginas más visitadas? ¿Cuántas páginas se visualizan por sesión? Usuarios nuevos versus recurrentes, es decir, cuántas veces la gente vuelve a visitar tu página, ¿no? La tasa de rebote, ¿qué es la tasa de rebote? Gente que entra y se va y no hace nada. Estas cosas Google las tiene en cuenta a la hora de posicionar tu web. Entonces, cuando os preguntáis, ¿por qué este sale en el Snack Pack y yo no? Por cosas como esta. Porque la duración media de la visita es más larga que la tuya. ¿Y eso cómo lo consigues? Con un buen contenido. ¿No? Objetivos configurados, es decir, ¿qué quiero que haga la gente cuando llega a mi web? Quiero que descargue un catálogo, quiero que me llame. Hay un error muy común que es que ponéis los teléfonos y cuando la gente hace clic, no marca. Eso es una cosa muy común y es un error que es muy fácil corregir. Porque si uno de los objetivos que queremos medir es número de llamadas que hemos tenido, si nosotros no tenemos ese teléfono que se pueda marcar, la gente que hace, coge un teléfono, coge un boli y tiene que apuntarlo. Y tú no sabes si esa llamada te viene de internet o no. Dando por hecho que va a coger un boli y lo va a apuntar, porque probablemente igual acaba en otra web que sí tiene el teléfono activado y llama para ver si tienes disponibilidad esa semana. Vale. Y los objetivos, es decir, quiero que me llamen, quiero que vean este vídeo, quiero que contacten conmigo a través del formulario. Ahí tenéis un ejemplo de analítica, no lo veis bien desde ahí, pero bueno, es número de visitas, número de páginas vistas, número de la duración media de la sesión, el porcentaje de rebote, etcétera. Pero sobre todo, lo importante medir es que lo comparamos con el mes pasado, con el trimestre anterior, con el semestre, con el mismo mes del año anterior, y así vemos realmente si lo que estamos haciendo funciona o no. ¿Vale? Porque uno de los objetivos, por ejemplo, de tema de redes sociales, y creo que tenéis alguna charla, no voy a entrar mucho ahí, es lo que se llama el drive to web, es decir, llevar tráfico a la web. Y yo quiero aprovechar mis redes para que me entre tráfico en la página web. Bien, tu mix de canales. ¿En qué canales tienes presencia? Bueno, pues tenéis la página web. Algunos diréis, yo tengo YouTube. Sí, bueno, igual YouTube. ¿Y cada cuánto lo actualizas? ¿Cuántas visualizaciones tienes de ese vídeo? ¿Vale? TripAdvisor, Booking, Google My Business, Instagram, Facebook. Bien, pero ¿esa presencia está optimizada en cada uno de esos canales? Porque eso también va a afectar a tu imagen de marca. Cuando hablamos de identidad de marca, lo que eres, y versus imagen de marca, cómo te ven, todo esto afecta.
No solamente es decir, vale, yo tengo una web, me curro la web bien, o tengo un perfil de Instagram, subo fotos bonitas, la gente me come. No, es que es todo. Todos los canales afectan a tu imagen de marca. Y tú puedes tener un camping estupendo y de primerísima calidad, con una ubicación excelente y un servicio muy bueno, y sin embargo tu imagen de marca será un desastre, porque no cuidas todas estas cosas. Si tienes presencia en las OTAs, como vimos aquí en algún caso, ¿vale? Conoces los factores que afectan a tu ranking, es decir, porque unos cuando hacen una búsqueda, claro, en el caso de campings es más fácil salir porque hay muchos menos que si yo pongo casa rural. Pero uno de los factores es la tasa de conversión, es decir, cuántas reservas se hacen a través de esa plataforma en mi camping o en mi casa. Es decir, Google, perdón, Booking o Expedia, además, le dan más protagonismo a los clientes que les generan más negocio. ¿Vale? Y el efecto billboard. El efecto billboard, en caso de que no lo hayáis escuchado alguna vez, el efecto billboard hace referencia al tráfico que llega a tu página web a través de las OTAs, a través de Booking, a través de Expedia, a través de TripAdvisor. Al final es marketing gratuito, es decir, porque la gente llega a tu web haciendo búsquedas ahí. Y además es un tráfico de calidad, porque están haciendo una búsqueda concreta, probablemente con una posibilidad de reserva real. Fue un profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos que hizo un experimento que conectaba y desconectaba hoteles, en concreto de Expedia, a ver qué efecto tenía. Y se incrementaban hasta un 20% las reservas directas en la página web de ese hotel cuando estaban conectadas a una OTA. Eso es lo que se conoce como el efecto billboard, es decir, que gracias a tener presencia allí, aunque lo tengamos cerrado y tengamos poca disponibilidad, vamos a recibir un montón de visitas a nuestra web. Esto es un ejemplo real, es decir, por ejemplo, propiedad, hotel 1, Expedia, conectamos a la OTA, 38 reservas directas en la web, se desconecta, 35 reservas, es decir, un 9% más cuando estaba conectado a Expedia. Booking, 55 reservas directas en la web con la OTA conectada, se desconectó de Booking y un 12% menos de reservas de cuando estaba conectado. Estas reservas son reservas directas en la página web, sin comisión de Booking, ¿no? Hotel Expedia, 30 reservas en la web, desconectamos la OTA, 28, un 7% menos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir el hecho de tener presencia en estas plataformas, Booking, Expedia, TripAdvisor, independientemente, que yo soy consciente de que en los campings no se hacen muchas búsquedas todavía en estas plataformas, y digo todavía, sí nos va a permitir generar tráfico de calidad a nuestra web. Fijaros, caso 1, busco en Google, me sale Trivago, ¿vale? Que es un comparador que me sale en un montón de páginas ahí, como Atrápalo, como, y directamente me voy a Booking. En el caso 2, busco en Google, me sale Booking y ya sigo en Booking. Y en el caso 3, que es la gran mayoría de la gente, directamente abro Booking y busco en Booking, me salen y luego ya me voy a la opción que yo elijo. ¿Qué es el efecto billboard? Pues ahí tenéis. Yo busco campings, me aparecen 4, busco en Google y ya entro en ese camping en concreto que se llama La Burabela, que está en Cudillero. ¿Cómo llega a ese camping? Porque me apareció un Booking. Es decir, si no llega a estar allí, yo no hubiera llegado a ese camping. Entonces, es un escaparate directo, importante, para darnos tráfico a la web. Y es un tráfico de calidad, porque normalmente están buscando hacer una reserva. Entonces, pensar que a los que no estéis en estas plataformas, que va a ser una manera de conseguir tráfico de calidad para vuestra página web y que podéis gestionar reservas directas. La home es el momento de la verdad, ¿vale? Es decir, la página principal, ahí tenemos la web, Camping de Ribadesella, hasta aquí, propietario Camping Ribadesella, ¿no? Camping Ribadesella, bueno, pues una buena práctica. Es decir, directamente, ¿qué tengo aquí? Mi código de reservas, mi motor de reservas, lo primero que se ve. Ribadesella, bungalows, persina, toboganes, tal. Entro y lo tengo en la home. No tengo que andar buscando por ahí dónde reservar. Insisto, es importante que esté, lo primero que se vea al entrar en la web sea el motor de reservas. Porque algunas veces estáis pagando por él y no lo tenéis bien visible. Y lo que la gente quiere, sobre todo, daros cuenta que más del 80% de las visitas van a venir desde móvil. No quieren andar buscando dónde está el motor de reservas en la web, lo quieren ver según entran. Optimización para móvil, también, ahí tenéis el ejemplo de Camping Deva, por ejemplo, pues que ver cómo se va a ver.
la web desde distintos dispositivos móviles. Las imágenes. Tus fotos son un motivo para motivar eso, o sea, son una herramienta para motivar la reserva. ¿Qué fotos son? ¿Unas fotos que has hecho tú con el móvil o son unas fotos de calidad? Y aquí, insisto, es importante, y esto yo lo tienes que ver como una inversión, no como un coste. Llamar a un fotógrafo que os vaya a hacer un reportaje, y eso es algo que vais a tener una repercusión directa en las reservas de la web, seguro. O sea, no veáis eso como un gasto. Eso no es la luz, no es el gas, no es el gasoil, que lo necesitamos, lógicamente. Pero eso estamos invirtiendo en nuestra marca. Y es una de las maneras de que nuestra identidad de marca y nuestra imagen de marca estén alineadas. Y muchas veces tenemos un camping mucho mejor de lo que estamos enseñando nosotros. Porque las fotos están quemadas, están a contraluz, no se ve bien. Entonces es importante tener el número mejor posible de fotos y cuantas más fotos mejor. El 60% de los viajeros considera la foto del baño la más importante a la hora de hacer una reserva. Los que tengáis bungalows, no os olvidéis este detalle. Sobre todo, esto es una cosa que está medidísima en Booking y en Expedia y demás. O sea, la foto del baño es muy importante. ¿Vale? Incluye al menos 20 fotos generales, 4 fotos por tipo de bungalow o de tienda y 2 fotos del baño. Eso es importante. ¿Vale? Booking. Bueno, aquí, bueno, esto voy a pasar. La estrategia de titulares, lo que os comentaba. Y el tráfico web puede provenir de búsquedas por su nombre comercial. ¿Vale? Es importante Google My Business. ¿Vale? Es decir, aquí Google My Business, que es una herramienta que os decía antes, que muchas veces tenemos infrautilizada. Tenemos que aprovechar todo el potencial porque es una herramienta de Google y que nos va a facilitar mucho aparecer en las búsquedas. ¿Vale? Mejorar. ¿Qué te va a ayudar? Mejorar el posicionamiento en Google y el SEO local. Te va a dar más visibilidad frente a tu competencia, te permite geolocalizar tu negocio para que la gente vea cómo llegar, puedes ofrecer información de utilidad para clientes potenciales, convertir clientes potenciales en clientes reales, realizar promociones, ofertas, compartir novedades, obtener información útil sobre tu competencia también, y es gratuito. Es una herramienta que muchas veces tenemos olvidada y que nos va a dar muchísima, muchísima visibilidad. Nos mandan un informe mensual, ¿vale?, de lo que pasa en Google My Business. Hay que prestar atención a ese informe. Primero, ¿cuántas búsquedas has tenido orgánicas frente a directas? Esas verdes que veis son directas. La gente que mete el nombre de tu camping y llega a tu página web. Las azules son indirectas. Gente que están buscando un camping y aparece el tuyo. Es extraño que estaba buscando un cliente. ¿Cómo te buscan y por qué apareces? ¿Vale? Es decir, ¿por qué palabras apareces? Eso es muy importante, porque dices tú, es que yo quiero aparecer por esto y no acabo de aparecer. Pues es que tienes que publicar contenido y tienes que escribir también en Google My Business, porque no nos olvidemos que podemos publicar en Google My Business. Hay una herramienta muy buena que se llama Metricool, que es una herramienta gratuita, que yo recomiendo que utilicéis, que podéis publicar hasta en 5 redes sociales con la versión gratuita y que además podéis vincular con Google My Business. Con lo cual, cuando publiquéis algo en Instagram o publiquéis algo en Facebook o en Twitter, también podéis publicar en Google My Business y eso va a mejorar mucho vuestro posicionamiento usando hashtags, ¿vale? Y entonces eso va a afectar positivamente en vuestras búsquedas e influir. ¿Vale? ¿Qué haces una vez que te encuentran? ¿Qué hacen cuando llegan a tu perfil? ¿Qué reseñas has obtenido? ¿Qué visualizaciones han tenido tus fotos? ¿Qué días tienes mayor actividad? El tiempo medio de visita en tu local, todo eso lo miden, porque claro, nosotros tenemos nuestros móviles, Google ahora mismo sabe que aquí estamos 40 personas y el tiempo que vamos a estar aquí, y cuando salgamos nos van a tener geolocalizados a todos. Entonces, sabemos cuál es el tiempo medio de estancia en nuestros locales. Bien, tus redes sociales, bueno, pues ¿en qué canales tienes presencia? ¿Y tu competencia? ¿En qué canales tienes? ¿No? Yo tengo Facebook, vale, y tengo Instagram. Bien, y tu competencia. Ah, pues mira, mi competencia está empezando a hacer cosas en TikTok. Nah, TikTok es para niños. No. Cada vez más gente está en TikTok, sobre todo mujeres de 25 a 40 años. O sea, y es una red que tiene muchísima viralidad y tiene mucho engagement, que es la palabra mágica en redes sociales, que es nivel de interacción.
¿Vale? O sea, que es una red que os animo a utilizar. ¿Dedicas un presupuesto mensual a promocionar tus publicaciones? ¿Publicas dentro una estrategia de contenidos alineada con tu blog? O, bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Pues no lo sé. ¿Cuál es tu tasa de engagement? Es decir, tu tasa de interacción con tus seguidores. Y la de tu competencia, ¿la sabes o no? Mira, aquí hay una herramienta que se llama Flanks, P-H-L-A-N-X. Es de pago, pero podéis hacer hasta 3 búsquedas diarias. Metéis vuestra cuenta de Instagram o vuestro perfil de Facebook y el de 2 o 3 competidores y os va a decir vuestro nivel de engagement comparado con el resto. En este caso, ¿qué pasa aquí? Bueno, son 2 o 3 hoteles, ¿vale? ¿Y cuál tiene más engagement? Es decir, ¿qué publicaciones son las que generan mayor interacción en relación a la competencia? P-H-L-A-N-X, Flanks. ¿Vale? Tened en cuenta una cosa, el alcance orgánico de Facebook ha disminuido más de un 60% en los últimos 2 años. Esto es importante, porque muchas veces estamos perdiendo el tiempo publicando en Facebook y en Instagram. ¿Por qué? Porque la gente no lo ve. Y ese es el negocio de Facebook. Este es una captura de pantalla de una página que tiene 19.500 fans. Probablemente ninguno de vuestros campings tenga 19.500 seguidores. Esto es un negocio de hostelería, está en Oviedo y tiene 19.500 seguidores. Esto es una captura de pantalla de marzo de 2017. ¿Vale? Fijaros que con distintas publicaciones, esto es Facebook Insight, que es la herramienta analítica de Facebook que nos permite ver el alcance y las interacciones, llegamos a 14.200 personas. Y si fijáis, hay una franja naranja más clarita y una franja naranja más oscura. La más clarita es el alcance orgánico. ¿Cuánta gente lo ha visto sin haber pagado nada? Y si veis, si os fijáis, esa publicación estaba promocionada con 5 euros y la parte naranja es a cuánta gente llegó de pago. Pero claro, con 5 euros llegamos a 14.000 personas, no está mal, ¿eh? No está mal, 14.000 personas por 5 euros. La siguiente publicación, fijaros, al revés, tiene más alcance orgánico que de pago. 3 eran 5 euros, pero 11.000 y pico personas. Y las interacciones, 400 y pico, 302, es decir, muchas interacciones. 2017. 2020. Aquí ya no hay publicaciones promocionadas. Es la misma página, ¿eh? 19.400 seguidores. Pues el alcance ya estamos viendo 2.000 y pico, 1.300, 2.700, 1.000, 1.200. Es decir, estamos hablando siempre por debajo de un 10%. 2022, 180, 66, 77 personas, 156 personas. Este es el negocio de Facebook. Este es el alcance orgánico real de Facebook, no llega a un 2%. O sea, echar cuentas. Si tenéis 500 seguidores en vuestro camping o 1.000 seguidores, de media la van a ver 20 personas. La buena noticia, que es barato. ¿Quiere decir esto que tienes que gastarte un dineral en redes sociales? No. Pero yo os digo, mira, podéis dedicarle 40, 50 euros al mes y vas a publicar a fechas concretas, pues esta promoción o esta publicación que voy a hacer, le meto 3 euros o le meto 5 euros y además segmento. Pues en este caso Galicia, Cantabria y Castilla y León. Porque esto es una publicación que voy a hacer para un fin de semana y quiero que un puente y quiero que lo vea la gente de las comunidades autónomas más cercanas. Eso lo podemos hacer con Facebook. Y además puedo segmentar y puedo poner gente que le guste los campings o que le guste la playa o que le guste la naturaleza. Y todo eso nos lo permite una red como esa. Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta, que es necesario destinar un presupuesto, aunque sea pequeño, pero si queremos que realmente las redes funcionen, vamos a tener que empezar a meter algo de dinero en las publicaciones. La herramienta que os comentaba antes, Metricool, analiza, gestiona y haz crecer tu presencia, es gratuita. Podéis vincular hasta 5 perfiles con esta herramienta, con esta plataforma, y publicáis, además lo dejáis programado. Y además veis, podéis controlar incluso también la competencia. Tu blog. ¿Para qué utilizas el blog? ¿Vale? ¿Tienes definida una estrategia de contenidos? ¿Estás trabajando las palabras clave por las que quieres posicionar o no? ¿Vale? ¿Preparas un calendario editorial? Vale, pues yo me voy a comprometer a hacer una entrada al mes. Bueno, ya son 12 al año. Mejor 12 que 6 o que 3. Pero ponemos una al mes. Hombre, lo ideal sería una a la semana, sí. Pero claro, al final, sobre todo cuando estamos en temporada, es que estáis trabajando.
Dices, José, si me tengo que dedicar una vez a la semana a escribir un post, ¿quién atiende a la gente en el camping, ¿no? Entonces, yo soy consciente de eso, pero tenemos que tratar de pensar por dónde queremos que nos encuentre y qué palabras clave queremos posicionar. Y eso nos va a ayudar. Por ejemplo, si yo pongo aquí qué hacer en Villaviciosa cuando llueve, ¿qué me sale? Camping Villaviciosa. Y ahí me está dando planes para hacer en Villaviciosa cuando llueve. Puede ser que esa pregunta la haga alguien que tiene intención de ir a un hotel, que en el casco urbano de Villaviciosa, o que tenga intención de ir a una casa rural o un apartamento, o no. O que no tenga todavía pensado dónde va a alojarse y dije, ah, pues mira, ir al camping puede ser una buena idea. Y cogemos ahí unos bungalows o lo que sea. Pues esa búsqueda que hacer cuando llueve en Villaviciosa me ha generado una visita en el camping de Villaviciosa. ¿Qué hacer con niños en Castropol? Pues ahí me sale, Camping Playa Redonda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en algún momento en su página está mencionando actividades con niños en Castropol. O Granja Escuela Ría de Leo. ¿Vale? Es decir, eso no es casualidad, es porque tienen contenido específico redactado para este tipo de búsquedas. Hay otra herramienta que se llama Answer the Public, que os recomiendo, de pago, pero también podéis hacer tres búsquedas gratuitas, answerthepublic.com, que metes palabras relacionadas con tu actividad o con tu concejo o con lo que tú pienses que puede buscar la gente que te esté buscando a ti y te va a dar un montón de ideas. Tus clientes. ¿Cuentas con un CRM para hacer una segmentación de clientes? Un CRM que los hay gratuitos también. ¿Algún tipo de encuesta de insatisfacción tras su estancia les envías? ¿Utilizas email marketing como herramienta de promoción? Aquí tenéis HubSpot, es una herramienta de pago, pero el CRM es gratuito. Si tenéis un Excel con vuestros clientes, directamente podéis acceder aquí, importáis vuestra lista de clientes a HubSpot y podéis empezar a segmentar. Por comunidad autónoma, por número de personas que han venido al camping, por la estancia media, por el gasto, por las actividades que hicieron, etcétera. Podéis empezar a segmentar vuestros clientes y así conocerlos. Otra opción es Zoho, que es Zoho CRM. Este es de pago, pero es muy, muy económico, son 10 o 15 euros al mes. Y gratuito, volvemos a Google Forms. Tan fácil como eso, hacer un cuestionario de satisfacción y enviárselo a aquellas personas que han estado alojadas en el camping. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuéntame tu experiencia. ¿Qué mejorarías? ¿Nos recomendarías a alguien sí o no? ¿Te gustaría? ¿Crees? ¿Tienes intención de volver sí o no? ¿Qué te ha parecido las instalaciones? Pregúntale por cosas. Yo sé que vosotros probablemente os sabéis más o menos porque le preguntáis a la gente y la gente os cuenta. Cuando se va, oye, hemos estado fenomenal, o oye, hemos estado muy bien, nos ha gustado mucho, oye, la ducha estaba un poco fría al agua, oye, el parking, joder, a ver si lo asfaltáis, que está lleno de baches, no sé, cosas que os comentarán, ¿no? Pero bueno, pero que esto os va a dar información y sobre todo el cliente lo va a agradecer, que le preguntes lo que piensa. Y para terminar, las reseñas. ¿Realizas una gestión proactiva de reseñas con clientes? ¿Qué haces cuando recibes una reseña buena y una reseña mala o muy mala, aparte de cabrearte? ¿Utilizas alguna herramienta para captar reseñas? En Google My Business, que es muy importante tener buenas reseñas, porque eso nos va a afectar también a la hora de aparecer primero en las búsquedas, si hay alguna reseña que consideráis que Google debe eliminar, podéis solicitarlo. No lo va a hacer, salvo que incumpla la política de Google, de reseñas. ¿Cuándo le incumple? Cuando llevan algo personal con nombre y apellidos. Es decir, ya no hablan del camping, sino que hablan de ti personalmente. Entonces, ahí sí que pueden estar incumpliendo. O señalando a alguien con el dedo. Ahí sí que pueden señalarlo. Pero si no, es muy difícil que Google elimine una reseña. Mi consejo, cuando alguien deje una reseña negativa, primero cuenta hasta 100, y luego cuentas de 100 hasta 0 y ya si estás calmado vuelves a contar hasta 100, ¿vale? Antes de contestar, ¿vale? Tratar de ser proactivo en la contestación. Hay veces que hay reseñas que se contestan solas porque son tonterías, ¿vale? Pero mirarla una vez y no lo volváis a abrir. ¿Por
Porque hay veces que vemos una reseña, pero mira este gilipollas lo que dijo, cuando no es verdad. Mira este mongol, pasas la reseña, la vuelves a abrir, la compartes con no sé quién, mira este mongol lo que dijo, tal, vuelven a abrirla, la vuelves a abrir otra vez, la vuelves a leer. ¿Qué le estás diciendo a Google? Que esa reseña es relevante, porque estás viéndola y la estás compartiendo y la está viendo gente. ¿Qué hace Google? La sube en posiciones. Por lo tanto, la vemos una vez, la contestamos y nos olvidamos de ella. Hay un refrán español que es: no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Pues eso es lo que hacemos con las reseñas negativas. La miramos una vez, la contestamos y nos olvidamos de ella. No le demos protagonismo, porque si no Google le va a dar protagonismo a esa reseña. Dime. ¿Que te borró todas las reseñas? Eso es que te creó un perfil nuevo. Es que probablemente te haya generado un perfil nuevo. Te llegó un código de verificación distinto al que tenías antes. Es que lo normal, eso todo indica a que es un perfil nuevo. Pero bueno, si has contactado con ellos, a ver qué te dicen, pero es que es muy extraño eso, ¿vale? Pues eso, tenerlo en cuenta lo de las reseñas, ¿vale? Pero es importante contestar a todas, ¿vale? Y contesta de manera constructiva, da las gracias, utiliza las reseñas para mejorar el servicio y obtén feedback en caso de que haya alguna cosa en relación a tu equipo o alguien, pues pregunta a ver qué pasó antes de contestar. Ahí tenéis herramientas para generar reseñas, por ejemplo, Google, esto es WhiteSpark, ¿vale? Que metemos la dirección de tu página de Google My Business y automáticamente te genera una URL. ¿Puedes meterla en un código QR? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, ¿qué pasa? Vale. Sí, eso es importante, ¿eh? Porque sobre todo hay gente que cabrea bastante cuando llegas a un sitio y resulta que está cerrado y pones que estás abierto y viceversa. Sí, ¿eh? Sí, sí. Pues... Vale. ¿Qué camping es el vuestro? Colombres, ¿eh? Vale. QRs. Tener QRs en el mostrador. Cuando la gente entre y salga. ¿Vale? Metéis la URL de vuestro perfil de Google My Business y directamente le van a salir ya las estrellas para valorar. O mandarlo por WhatsApp, o mandarlo en la firma del mail cuando alguien hace una reserva, ¿vale? Para ayudar a captar reseñas. En el caso que tengáis TripAdvisor, ahí tenéis TripAdvisor Express, que es una herramienta gratuita, pero para eso tenéis que tener una cuenta de correo y que y un perfil en TripAdvisor, lógicamente, para que os pueda revisar. Hay otra herramienta de encuestas que se llama SurveyMonkey, también hay una función gratuita y esta es una herramienta más compleja, pero se pueden hacer virguerías con ella, ¿no? SurveyMonkey. Bueno, conclusiones, ya termino. Alinea tu identidad de marca con tu imagen de marca, ¿no? Vamos a analizar si realmente nuestra imagen de marca es o coincide con lo que somos. Aprovecha el efecto billboard para generar ventas directas desde las OTAs, es decir, si tienes presencia en estas Booking, Expedia, TripAdvisor, etcétera, vamos a aprovechar eso para generar tráfico directo para nuestra web. Optimiza tu visibilidad en las OTAs, es decir, si estás, estate bien, crea un perfil bueno, buenas fotos, cumplimenta toda la información.
El SEO es importante, trabaja las palabras claves y revisa el SEO técnico y el semántico de tu web. Ten en cuenta una estrategia de contenidos, qué voy a publicar, cuándo lo voy a publicar y por qué. Es decir, ¿por qué voy a publicar esto, ¿no? Con una estrategia de contenidos. Las redes sociales, si quieres que funcionen, realmente invierte. No os estoy diciendo que os gastéis 1.000 euros todos los meses en redes sociales, pero mejor gastarse 40 o 50 que no gastarse nada. Porque os van a funcionar. Si no, no van a funcionar. Mide todo lo que pasa en los canales, Google Analytics, y también la herramienta de monitorización de cada una de las redes. La página web es el momento de la verdad. Convierte tu web en una máquina de vender. A los que tengáis el motor de reservas, si no lo tenéis en la home, estáis tardando ya en sacarlo. Que se vea en la home, sobre todo, nada más entrar. Incluye llamadas a la acción, ¿vale? Reserva, llámanos, pide presupuesto, consulta disponibilidad, etcétera. Utiliza herramientas que te ayuden a optimizar tu presencia online, como todas estas que hemos estado viendo, muchas de ellas gratuitas. Y esa proactividad en la captación de reseñas a través de estas plataformas que os he dicho, bien Google My Business o TripAdvisor o cualquiera de ellas. Os dejo mis datos de contacto, ahí tenéis la página web de la agencia, mi perfil de LinkedIn por si alguien quiere conectar conmigo, cuenta de Twitter, cuenta de correo y mi página web personal. ¿Vale? Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna... Sé que es viernes por la tarde, después de comer, bueno, sí, una horita justo hemos estado, ¿no? ¿Vale? Hemos cumplido, ¿no? ¿Vale? Pues espero que os haya resultado de interés y si alguien tiene alguna pregunta, encantado de contestarla. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que queréis comentar? ¿Todo listo? Perfecto. Bueno, pues hay un millón de gracias a vosotros por estar.